estamos en Utah, manejamos ya para Illinois para poder ver el eclipse, pero ya hemos ido a tres hoteles y todos están llenos. Ya tenemos rato buscando hotel y no encontramos. Le dijeron a mi esposo que estos hoteles han estado llenos desde hace 4 meses solamente para lo del eclipse. Hoteles baratos no encontramos. Y en los caros, ahorita están los precios súper caros. 300, $200 por un hotel que no está ni bonito, pero pues como ahorita por la demanda, así están de carotes. Y pues no tenemos dónde dormir, vamos a ir pues a ver dónde encontramos. Si no, pues vamos a tener que pagar todo ese dinero. Pero pues la verdad no vale la pena nomás pagar todo eso por una noche. Y pues no hayamos qué hacer. Y se supone que vamos a dormir aquí esta noche. Y mañana en la mañana tempranito nos vamos a levantar para manejar 3 horas para poder llegar a un lugar donde podamos ver el eclipse completo. Ay, me preocupa que no tengamos dónde dormir porque mi niño ya está cansado. Y nosotros también. Fuimos a todos los hoteles que encontramos y en ninguno tenían cuartos disponibles. Así que lo que vamos a hacer es vamos a comprar una casa de campaña y vamos a ir a acampar. En el carro traemos un colchón de aire y pues eso es lo que vamos a hacer porque no creo que vayamos a encontrar hoteles por aquí cerca. Pues resulta que fuimos a buscar un lugar donde acampar y todas partes estaban llenas. Estaban acampando personas hasta en lugares donde no era para acampar. Y pues no tenemos dónde quedarnos. Así que decidimos venir a la iglesia y aquí vamos a poner nuestra casa de campaña y aquí vamos a pasar la noche. Son las 3:30 de la mañana y apenas nos vamos a ir a dormir. Aquí en este lugar es donde pusimos la casa de campaña. Lo bueno que está ahí escondida de todo, está ahí entre ese edificio y pues acá atrás, en el estacionamiento. ¿Quién es ese niño que está mentido? Aquí fue donde acampamos, atrás de una iglesia. Ahora ya nada más nos falta manejar como 1 hora para llegar al lugar donde vamos a ver el eclipse. Queremos ir a ese lugar porque es donde se va a ver completo, completo. Entonces, vamos a manejar para allá, pero sospecho que va a haber mucho tráfico porque en las carreteras hay muchos señalamientos de que va a haber mucho tráfico. Y pues los hoteles anoche estaban todos llenos. Los lugares para acampar estaban todos llenos y en todas partes y pues como que mucha gente va a estar esperando el eclipse. Y pues casi ni dormimos, llegamos aquí como a las 3:30 ya para cuando nos fuimos a dormir, ya eran como las 4 y luego este niño no se dormía, andaba ahí como todo contento ahí mirando todo y fue su primera vez acampando. Ahorita ya anda mi esposo quitando la casa de campaña para irnos. Ya estamos listos para ver el eclipse, ya tenemos nuestros lentes y todo. Y vinimos a agarrar comida nada más para ahora sí ya poder buscar algún lugar para sentarnos y ahí verlo. Y si vieran la gente que hay, aquí donde estamos ya no hay tanta gente, pero más para allá donde estábamos hace rato, había un montonal de gente que ni espacio para aparcarse había, para aparcarse, para estacionarse había. Y ahorita ya empezó el eclipse, ya va como un tercio, ya lleva como un tercio. Y en este lugar sí se va a ver completo, todo, todo, todo. Así que estoy emocionada porque es la primera vez que voy a ver un eclipse solar. Estos lentes tuvimos que manejar todavía 1 hora para conseguirlos porque ya no había, en ningún lado había lentes ya para comprar. Se acabaron todos. Y estos nos los dio un amigo de Brace. Tuvimos que manejar 1 hora para agarrarlos, para que nos los diera. Pero pues va a valer la pena.
y no se mira nada. Se los pone uno y nada, nada se mira. Lo único que puede verse es el sol ya cuando pues mira directamente uno para allá. Voy a tratar de grabarlo, pero no sé si se va a poder ver. A lo mejor con los lentes, quién sabe, voy a tratar. Mira toda la gente allí. Santo. Vamos a ver el eclipse aquí en una iglesia. Pues encontramos aquí un lugar donde parar para ver el eclipse. Estamos afuera de una iglesia. Hay mucha gente. Y ya mero se cubre todo. Y a ver si lo alcanzo a grabar. No sé si vaya a poder porque... pues porque yo también lo quiero ver. O lo grabo o lo veo. Y nada más tengo un par de lentes. Y para poderlo ver con mi cámara también ocupo... otros lentes para poder que se vea, si no, no se ve. Oh, mire, ya mero, ya mero. Ya casi se cubre. Qué una rayita. Casi, casi completo. ¡Wow! Can I look at it with yeah. Wow, se ve hermoso. Es lo más hermoso que se pueda ver. Qué padre. Está bien oscuro. Ahorita está bien oscuro. Ay, no se ve, pero se ve hermosamente hermoso. ¿Cómo te sientes en el eclipse? Toma, papá, toma. Ya se acabó. Ya se está destapando otra vez el sol. Todavía no se destapa completamente el sol, pero es lo más bonito que he visto en mi vida. Nunca había visto un eclipse solar completo. Y está hermoso, se ve hermoso, en serio. Si tuvieron la oportunidad de verlo, qué bueno. Y si no, no sé cuántos años van a tener que esperar para poder volver a ver otro. En serio, no sé cómo describirlo porque estuvo hermoso, hermoso, hermoso. Mira, papá, ¿te gusta, papá? Y así terminaron los lentes, así terminaron los lentes. Ese es el estadio de los Titanes de Tennessee. Son las 5:30 de la mañana y apenas acabamos de llegar a la casa. Salimos desde el viernes en la tarde y hoy es martes. Manejamos 34 horas, pero gracias a Dios ya estamos en casita. Y ay, en serio que no hay nada mejor como dormir en tu propia cama. Y pues hasta aquí dejo este video. Y ahí nos vemos en el próximo. Bye.